Decían que procedía del infierno, que el diablo lo había liberado para militar en el bando del mal. Y los que lo decían, los párrocos del norte, conocían su poder. Sus notas despertaban las más bajas pasiones humanas. Por eso lo persiguieron. Esa era su culpa. Hay otra versión menos legendaria, la que sitúa su nacimiento hace casi 2 siglos en pleno centro de Europa. Una simple caja de madera con fuelle y botones fue todo lo que se necesitó para construir el llamado piano de los pobres, el animador de los bailes populares. Eso dice la historia de su origen, pero su expansión por el mundo debió de ser en verdad cosa del diablo. ¿A quién sino a él, al distribuidor por antonomasia, podría habérsele ocurrido dejarlo caer en manos de marineros? ¿Había quizá otra manera más rápida y eficaz de asegurar su presencia en cualquier rincón del mundo? Así como el acordeón, el instrumento que, según algunos, había salido del mismísimo centro del infierno, llegó al lugar que para muchos es el centro del mundo, Bilbao. Kepa Junquera es acordeonista y bilbaíno. Kepa toca la triquitisa. La tocó ayer en Madrid. La tocará pasado mañana en Los Ancares, el lunes en León, y después volará a Irlanda, y luego a Canadá, y después... Sí, esta noche también tocará, casualmente muy cerca de aquí, en Vizcaya, en pleno Valle de Carranza, en las antiguas canteras. ¿Me cableas un poco el bacalao para que...? ¡Ah! Guernica, Casa Vara y Azarra. Es un instrumento mucho más manejable, mucho más rítmico, que va un poco más con mi temperamento, ¿no? Yo creo que es una persona muy inquieta, muy nerviosa y con bastante ritmo, entonces este instrumento me permite sacar esas cualidades, ¿no? La triquitisa es el acordeón diatónico vasco. Diatónico porque se obtienen 2 notas diferentes por botón según se cierre o abra el fuelle. Varias generaciones de los Barayazarra de Guernica han nacido y crecido entre triquitisas. Este es el único taller que las construye y restaura en miles de kilómetros a la redonda. Cuando es normal, un acorde normal, pues se usa las dos partes la misma lengüeta. ¿Este diatón está? Sí, hombre. Sí, entra bien.
a mí me gustaba la guitarra, pero mi madre dijo que el acordeón, fue un principio. Y yo quería tocar la guitarra eléctrica. Pero luego ya empecé ya con el acordeón, y sobre todo con el acordeón grande, iba al conservatorio, pero luego sentí más curiosidad y más atracción por estos instrumentos más tradicionales. Ahora todavía eres pequeña de sala, pero cuando crezcas te hablaré de este tema que te dedico, por eso lleva tu nombre. Te hablaré de este disco que nació cuando tú también estabas naciendo. Ahora escucha, voy a tocar esta canción para que te duermas, y si te duermes, esta canción será una nana. Cuando empecé, pues en el conservatorio solo estaban los instrumentos más clásicos, más convencionales, ¿no? Y la filosofía de la música también era muy marcada, ¿no? Entonces yo no me sentía a gusto porque yo pues tenía interés también por el jazz, por la música étnica, y eso no tenía un reflejo en el conservatorio. Pero bueno, ahora por suerte han cambiado los tiempos y ahora puedes aprender también otro tipo de instrumentos, puedes ver otros conciertos, creo que ahora cada vez hay más oferta, y creo que eso es positivo, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que la música es una palabra muy universal y no la puedes delimitar, ¿no? Creo que la música no solo son los instrumentos o una forma de hacer música, ¿no? Sino que creo que cada uno se tiene que sentir a gusto y feliz con lo que hace, ¿no? Kepa es autodidacta, pero no descarta llegar a tener la formación académica de su admirado Astor Piazzolla, el genial bandoneonista argentino. Después de Piazzolla, ya nada fue igual en la música porteña, y ese es un motivo de admiración. El otro, que no se cansaba de aprender. Un instrumento que siempre me ha gustado ha sido este bandoneón, sobre todo porque hay un músico que a mí siempre me ha gustado mucho, que es Astor Piazzolla, un músico argentino, que revolucionó el tango, ¿no? Partiendo del tango más clásico, pues él creo que lo impulsó a unos niveles, creo que fantásticos, ¿no? Para la música. Y por eso yo siempre he sido un gran admirador de su música, por lo que ha hecho, ¿no? Por lo que muchas veces es difícil, ¿no? El revolucionar, el intentar cambiar las cosas, el intentar poner tu personalidad en la música, ¿no? Piazzolla tocaba en Buenos Aires hasta las 3 o 4 de la mañana con Pichuco, por ejemplo, en su orquesta, pero luego a las 8 o 9 de la mañana estaba viendo los ensayos de la orquesta sinfónica, ¿no? Y eso ya dice algo de cómo era él, ¿no? De su pasión por la música, pero no solo por conocer una música más tradicional, sino por conocer otras formas, ¿no? Y luego aplicarlas él a su música, ¿no? Creo que es una anécdota importante, ¿no? En la música étnica, las creaciones individuales son inmediatamente sentidas como colectivas. Por eso, hay quien define el arte tradicional como aquel que el pueblo adopta como propio. Lo que ocurre es que, de vez en cuando, toma fuerza, recibe nuevos materiales, renovados impulsos. En la música étnica actual, se ha producido un fuerte movimiento de renovación. Kepa Junquera es uno de sus más reconocidos representantes. Bueno, creo que el resurgir de la música tradicional y popular creo que es debido a muchos motivos, ¿no? Uno de ellos creo que es que estamos mucha gente joven haciendo esta música, que eso creo que es atractivo también para las nuevas generaciones. Creo que también es nuestra hora, es decir, de que hemos estado durante muchos años mirando
otros productos musicales que venían de otros países, y creo que estamos descubriendo nuestra propia cultura, nuestras raíces, nuestros ritmos, nuestra música. Y creo que la gente también, cuando va a los conciertos o se compra un disco, pues creo que se divierte, se lo pasa bien, y creo que se están haciendo cosas muy atractivas para toda la gente, ¿no? Ay, tengo los pelos como escarpias ya. Sácale, que es el que más liga del grupo, ¿eh? ¿Ah, sí? No sé por qué, la verdad es que no. Saco el látigo y les pego, ¿no? Es lo que quieres, ¿no? Kepa empezó su carrera musical en fiestas y en romerías. Hoy da conciertos, pero no le importaría volver a recordar sus inicios. A mí, Nigota, encantado. Pasa que no me llama, a lo mejor creen que ahora soy muy moderno, entonces... No, pero no, yo creo que... De hecho, he hecho muchos amigos tocando en muchas fiestas, he conocido muchos sitios también, que es muchas veces más difícil cuando estás en este tipo de espectáculos, porque aquí estás un poco más distante de la gente. En cambio, cuando tocabas todo el día en una fiesta, pues desde por la mañana ya estabas con la gente, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Esta es la historia de Piti, un viejo cronista de Zoyo, un pequeño pueblo cerca de Bilbao. El acordeón que suena es un homenaje al acordeón que él tocó hasta el último momento de su vida. Dicen que, sentado ante la puerta de su caserío y escaso ya de fuerzas, cogía el acordeón, lo tocaba, luego lo dejaba, lo volvía a coger y lo volvía a dejar, como si se tratase de un recién nacido al que no hay que acostumbrar a los brazos. Y en los brazos del viejo acordeonista dormían sus padres y los padres de sus padres, y el sol, cuando aparecía, le ayudaba a tocar. Vizcaya, Valle de Arratia, cuna de la música popular vasca. Pues estamos en Arratia, que es uno de los valles más bonitos de Vizcaya y también es una de las cunas más importantes de músicos tradicionales. Aquí ha habido desde triquitrilaris hasta pandereteras, dulzaineros, albocaris y gente que yo creo que gente importante que ha aportado mucho a toda esta cultura, ¿no? Y sobre todo porque era gente que tocaba para el pueblo, o sea, gente que su música estaba enfocada pues para el baile, para las romerías, para todas las celebraciones. Estamos junto a León Bilbao con la alboca y Mauricio Alditurriaga con la pandereta. En la estatua falta Fasio, que era el acordeonista. Sin lugar a dudas, uno de los tríos más importantes de la música tradicional vasca, ¿no? Yo con ellos tuve la suerte de conocerles y la verdad que tanto por cómo sentían el instrumento, el ritmo, han sido muy importantes en mi carrera. Yo lo he intentado devolverles lo que aprendí de ellos. Por ejemplo, a León le dedicamos, con mi amigo Iván Coterón, le dedicamos un disco que se llama León en Orroac. Y a Mauricia le he hecho un tema que está incluido en mi último disco, Bilbao Bracero, que se llama Non dijo Mauricia.